Bien, bueno, lo que vamos a ver ahora es estimación con un método que se llama puntos de función o puntos funcionales, o en inglés le llaman function points. Es un método un poquito posterior al que vimos en la clase pasada de Kokomo, pero que se fusiona, se suele fusionar con Kokomo, como veremos hoy. Pequeño repaso de lo que habíamos visto. La estimación de costes es un paso fundamental en la elaboración de un proyecto. Nos permite predecir el dinero, tiempo, personal y material que necesitamos para llevar a cabo una tarea. Habíamos visto también que hay incertidumbre en las estimaciones y que esa incertidumbre que se muestra en este gráfico se reduce a medida que avanzamos en el tiempo. Es decir, cuando estamos muy cerca de completar el software, ya nos quedan muy pocas dudas y pueden haber muy pocos imprevistos que produzcan un gran retraso. Entonces la incertidumbre se reduce muchísimo. Pero cuando estamos en las etapas iniciales, todo lo que estimamos, pues como nos muestran aquí, puede tener una variante de entre una cuarta parte o cuatro veces más lo que estimemos. Eso a nivel de concepto inicial. Y vemos que a medida que obtenemos más información, por ejemplo, cuando tenemos completos los requerimientos, se reduce bastante la incertidumbre. Y cuando ya tenemos hecho el diseño, se reduce más. Bien, pues este gráfico es simplemente una idea. Bueno, métodos de estimación de costes, vimos que había varios, incluso se suelen combinar. Es decir, no os quedéis solo con la idea de que los métodos algorítmicos son buenos, que también veréis que no lo son tanto, sino que combinamos varios de ellos, como por ejemplo la opinión de expertos, el juicio experto, que se basa en la experiencia de profesionales. Y si tenemos realmente gente con experiencia, no gente que habla por hablar, sino que gente que ha hecho sistemas parecidos y tiene datos guardados, pues la opinión que tengan puede ser muy válida como método de estimación. Luego, por analogía, y obviamente estos dos se pueden combinar, la opinión de expertos con la analogía, se trata de comparar con proyectos terminados anteriormente similar al de los expertos, ¿no? De hecho, un experto que compare con proyectos previos, pues sería la combinación ideal. Luego están los métodos por descomposición, que tratan de separar en subcomponentes que sean más fáciles de analizar. La clase pasada hablamos de ellos. Luego puse el caso de, no sé, empresas que montan aire acondicionado, algún caso que no fuera de software y más tangible, ¿no? Que se puede verlo. Podéis pensar en una obra de construcción donde uno puede dividir las tareas claramente en diferentes grupos, ¿eh? Tareas de o estructura o albañilería o electricidad. Entonces, claro, es más fácil estimar por separado. Además, es más fácil contactar con expertos de cada parte que nos den una información, una estimación por separado. Y este método también se utiliza combinado con los métodos algorítmicos. Es decir, todas estas ideas se pueden combinar. Hablamos del price to win, que no era un método de estimación, pero que es una cosa que se produce y que a veces nos obliga a ajustar, en vez de estimar la duración del proyecto, ajustar el proyecto a una necesidad de fijar un precio para ganar un cliente. Entonces, esto sería estimar mediante o limitado por las negociaciones con el cliente, ¿eh? Es una estimación limitada, con limitaciones, esa sería la explicación. Y luego los modelos algorítmicos, que son usando fórmulas matemáticas y tablas con valores empíricos para analizar diferentes aspectos del proyecto. Y entre ellos vimos el modelo COCOMO la semana pasada. Hay un método que se llama SLIM, que es muy parecido también, es bastante antiguo, pero para no marear nos concentramos en pocos, pero que sean bastante simbólicos. Y el método de punto de función, que es el que nos ocupa hoy. Así que bueno, vamos a ver otro método algorítmico de estimación que se llama puntos funcionales, function point, puntos de función. Este modelo de puntos de función fue realizado por
Alan Albrecht, y publicado en 1979. O sea que es más o menos de la misma época que Kokomo. Albrecht estaba interesado en el problema general de medir la productividad en sistemas y creó un método como alternativa a la estimación de líneas de código, ¿no? Vimos la semana pasada que había una cantidad de problemas con los métodos basados en la estimación de líneas de código, principalmente que en la fase inicial de los proyectos no tenemos ni idea de la cantidad de líneas de código que el proyecto va a llevar. Entonces, si el dato de entrada para hacer la estimación es un dato totalmente incierto, da igual que el método algorítmico sea muy bueno, el resultado que nos va a dar al final no va a ser mejor que la información que le metemos de entrada. Entonces, si bien Kokomo es un buen método para ser aplicado en etapas más avanzadas del proyecto, tiene ese fallo cuando lo queremos aplicar en etapas iniciales. Tenemos que pensar también, que lo dije en la clase pasada, que Kokomo, en la época que se hizo, no existía la ingeniería de software como tal, no se hacía análisis y diseño como se hace ahora, no había un análisis de requisito formal. Entonces, básicamente, se averiguaba de qué había que hacer el software y directamente la gente se metía a programar. Con lo cual, Kokomo está más pensado para calcular tiempos de costes de la programación e incluye un cierto factor de ajuste empírico para la documentación asociada, ¿eh? Pero no es que la documentación en sí la esté estimando el tiempo necesario. Esas son las razones por las cuales el Kokomo, tal como viene en los libros con sus modificadores y sus parámetros, no es directamente aplicable hoy en día. La idea es buena, pero tendríamos que adaptarlo. Y además de eso, aún adaptándolo, sigue teniendo el problema de que las líneas de código no las sabemos al inicio del proyecto, sino ya cuando estamos más avanzados podemos tener una idea de la cantidad de líneas de código que va a llevar. Bien, este método entonces captura perdón, que me lié con el. Sí, el método, este de punto de función, captura el número de transacciones de entrada y el número de reportes. Aquí también tenemos que pensar en la época en que fue creado. Había una cierta visión de cómo era un sistema transaccional, es decir, un sistema que interactuara con los usuarios, que no es exactamente como se lo ve hoy en día. Hoy en día tenemos una visión más del estilo de los casos de uso que habéis visto en ingeniería de software. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto con esa visión transaccional. La idea principal es esta. Un punto función, que simplemente es una medida arbitraria, lo del punto función es eso, son puntos. Puntos como, no sé, como podemos jugar a un juego de mesa por puntos, ¿eh? No, no es una medida de, no son metros, ni centímetros, ni horas, simplemente es un valor arbitrario en puntos. Así que un punto de función es una medida sintética arbitraria del tamaño de un programa que se suele utilizar en los primeros estados del proyecto. Y la ventaja está ahí, que esto se puede utilizar en los primeros estados del proyecto cuando aún no se sabe ni se pueden estimar bien la cantidad de líneas de código. Los puntos de función miden la aplicación desde una perspectiva del usuario, dejando de lado los detalles de codificación. Es decir, son puntos arbitrarios, como ya os digo, los puntos que nos podemos inventar para un juego de mesa o de entretenimiento, pero orientados a la funcionalidad. Por eso se les llama punto función. Es decir, la idea es dar puntos según la complejidad o el tamaño del sistema, según sus aspectos funcionales, ¿eh? Cuanto más funcionalidad o más compleja sea la funcionalidad, más puntos le pongo. Obviamente, cuanto más puntos, más grande y complejo es el sistema y más esfuerzo y tiempo va a requerir. Luego veremos que esos puntos hay que convertirlos a valores reales de tiempo y esfuerzo, ¿no? Y veremos cómo se hace. Así que, basados en una combinación de las características del programa, en el caso de Albrecht del año 79, lo que se le ocurrió era contabilizar entradas y salidas externas de datos, ¿no? Entradas y salidas de datos del sistema, interacciones con el usuario, interfaces externas y ficheros usados por el sistema, ¿no? También un comentario aquí, ¿no? Que en esa época no era época de base de datos todavía. A finales de los 70, el software, los programas informáticos,
atacaban directamente ficheros y si queríamos hacer una base de datos, pues teníamos que tener un fichero con los datos, un fichero de índice, crear el índice y gestionarlo nosotros. Luego surgieron los sistemas de base de datos, que ya son aplicaciones que nos resuelven todo el problema de la base de datos. Es decir, en un sistema de base de datos nos tenemos que olvidar de crear o actualizar índices. Eso ya viene hecho, ya viene en el pack. Entonces, simplemente lo que hacemos es dar altas, bajas, modificaciones y toda la gestión interna de la base de datos nos viene ya hecha. Pero en el año 79, cuando alguien hacía una aplicación de gestión, pues tenía que tener los ficheros con los datos, los ficheros índices que permitían acceder rápidamente a los datos. Cuando daba una baja o una alta, se tenía que encargar de borrar los datos del fichero o dar la baja lógica a través del índice. Y toda esa gestión, que hoy en día viene empaquetada en estos paquetes de software de base de datos, se tenía que hacer todo a mano, es decir, lo teníamos que programar una y otra vez. Por eso aquí habla de ficheros usados por el sistema y no habla de tablas de base de datos, ni de modelo relacional, ni de nada, ¿no? O sea, hay que situar esto contextualmente en la época en que fue hecho. De todas formas, lo mismo que dije, ¿cómo? ¿No? Si bien la idea es antigua, es una idea buena que hay que adaptarla al día de hoy. Vemos que se asocia un peso con cada uno de ellos. Es decir, dejando un poco de lado que estos sean entradas, salidas, interacciones, interfaces o ficheros, son elementos funcionales a los cuales les asociamos un peso. Un peso arbitrario, un peso en puntos. Y como dije hace un rato, cuanto más puntos obtengamos al final, pues más grande será el sistema. Y entonces nos permite eso asociarlo luego, mediante valores de históricos, a una duración y a un esfuerzo. Bueno, los puntos de función se calculan multiplicando cada factor por su peso y sumando todos ellos. Es decir, lo veremos a continuación, pero yo puedo decir, este sistema tiene cinco entradas, dos de ellas muy complicadas y tres sencillas. Entonces le pongo cinco puntos a las complicadas y tres puntos a las sencillas. Es bastante arbitrario, es así. Y luego tiene interacciones con el usuario y 10 y 4 son complicadas, 3 son medias y así. Y según eso le voy dando puntos, ¿eh? Y al final lo que obtengo es un valor de puntos, 100 puntos, 200 puntos, ¿eh? Que luego veré cómo asocio a valores de tiempo y de esfuerzo. No es mala la idea. En el sentido de lo que está tratando es de detectar la funcionalidad que tenemos que implementar sin pensar en líneas de código, simplemente pensar en objetivos funcionales. Y luego darle un peso y puntos, y según eso obtener una cantidad de puntos que nos permitan saber cuál es el tamaño y el sistema. O sea que la visión de puntos funcionales es una visión preorientación a objetos, desde la época en que directamente se programaba, y ni siquiera mediante programación funcional, que es lo previo a la programación orientada a objetos. Y bueno, en este gráfico vemos que lo que Albrecht decidió contabilizar, y no está mal la idea, puesta en ese contexto no está nada mal, son como elementos funcionales la cantidad y complejidad de las entradas, salidas, solicitudes, requerimientos externos y ficheros, ¿no? Requerimientos externos son interfaces con el usuario. Bien, existen dos pasos para el conteo de los puntos función. El primero es contar las funciones de usuario, tipos de entradas externas, internas, archivos lógicos internos, de interfaz externos y tipos externos de encuesta. Y el segundo es ajustar la complejidad de los procesos. Se parece en una cosa a COCOMO. El COCOMO, lo primero que hace, sería el equivalente en COCOMO al primer punto de este slide, es calcular un valor del esfuerzo utilizando una fórmula. Eso es lo que hace COCOMO, mientras que aquí lo que se hace es contabilizar los puntos de las funciones de usuario, ¿eh? Simplemente asignándole puntos a estas cosas, entradas, salidas, archivos y tal. Y el segundo sería equivalente al de COCOMO, porque COCOMO lo que hace en el COCOMO intermedio es aplicar ajustes mediante valores de una tabla y Albrecht en los puntos función hace exactamente lo mismo, o sea, ajusta la complejidad con valores de una tabla. El cálculo se hace diferente en el caso de Albrecht, pero veremos que es exactamente equivalente. Es decir,
La segunda idea de Boehm en Kokomo, que era tomar valores de complejidad de una tabla y aplicarlos al cálculo preliminar, Albrecht lo hace lo mismo. Lo calcula de otra forma, pero hace lo mismo. Bien, entonces, para el cálculo de los puntos de función, tenemos aquí que hay que hacer análisis del dominio y desarrollo de contadores, establecer pesos y evaluar la complejidad, evaluar factores globales y calcular los puntos de función. Es decir, primero analizamos el dominio de la aplicación y vemos cuántas entradas, cuántas salidas. Luego le damos peso, como conté hace un rato. Decimos, hay cinco entradas, dos muy complejas y tres normalitas. Entonces, a las complejas no se le da cualquier valor en puntos. Albrecht, lo vamos a ver a continuación en un ejercicio práctico. Dice, las complejas, no me acuerdo, pero 5 puntos, 3 puntos. Las normales, 2 puntos. Y las sencillas, 1 punto. Entonces, así le asignamos puntos según el peso de evaluar la complejidad de cada uno de esos elementos funcionales. Luego, se hacen ajustes mediante modificadores de forma similar a lo de Cocomo y obtenemos el valor de punto función. Así que, bien, ves que dice aquí, establecer contadores para el dominio de entrada de interfaz del sistema, asignar niveles de complejidad o pesos para cada contador, es decir, lo que decíamos, ver cuántas hay complejas, medianas o sencillas, considerar factores externos, con eso se puede hacer un ajuste, entonces tenemos que los puntos funcionales PF es igual a los puntos funcionales no ajustados por un factor de ajuste. Es la misma idea de Kokomo. En Kokomo lo que teníamos es que aplicamos el modelo básico y luego modificamos por todos los modificadores de la tabla con valor diferente de 1. Aquí en vez de utilizar varios factores, de multiplicar por varios factores, Albrecht calcula solo uno, el FA que aparece en el slide. Entonces tenemos que los puntos función son los puntos función no ajustados, que salen de asignar puntos a los diferentes elementos funcionales, multiplicado por un modificador. Lo que pasa es que ese único modificador es la compilación de varios modificadores diferentes. El resultado es equivalente a la idea es la misma de Kokomo. El cálculo se hace un pelín distinto, pero digo que es más o menos la misma idea. Entonces, tenemos que los puntos funcionales no ajustados es la suma de los contadores de elementos funcionales por su peso, cada uno por su peso. Una entrada que vale 5, otra entrada que vale 5, una entrada que vale 3, otra que vale 3, y así voy sumando los puntos. Eso me da los puntos funcionales no ajustados. Y luego los puntos funcionales ajustados, la fórmula que utiliza Albrecht es la centésima parte, es decir, 0,01, por la sumatoria de los factores de complejidad que son sacados de una tabla, más 0,65. Esta fórmula puede sonar un poco rara, pero luego si la analizamos veremos cuál es el objetivo. Es que tiene un objetivo muy, muy sencillo. Y esta fórmula nos da el factor de ajuste. Entonces los puntos funcionales los calculamos como los no ajustados multiplicados por el factor de ajuste este. Y a la sumatoria esta de los factores estos de complejidad le llamamos grado de influencia. Bien, pues vamos a ver un ejemplo, que es como resulta más fácil. O sea, Albrecht da una tabla, que es esta, para calcular la complejidad. Más que, en realidad está mal lo que dice este slide, más que calcular la complejidad, aquí lo que se calcula son los pesos. La complejidad se calcula después. Esto lo que calcula son los pesos. Pero se calculan los pesos clasificando los diferentes elementos funcionales según su complejidad. Es decir, el sistema, el ejemplo que dije al principio del aire. Tengo cinco entradas, vale. Tres son de alta complejidad. Dos son de alta complejidad. Bueno, a esas las multiplico por 6 puntos. Entonces son 2 por 6. Y 3 son de complejidad media. Entonces son 3 por 4. De complejidad baja no tengo ninguna. Entonces el peso de las entradas va a ser 0 por 3 más
tres entradas por 4 puntos de complejidad media, más dos entradas por 6 puntos de complejidad alta. Vale, 3 por 4, 12, 2 por 6, 12, total 24 puntos de las entradas. Y un cálculo similar hago con las salidas, los ficheros internos lógicos, etcétera, etcétera. Estos pesos vienen fijos, estos los da Albrecht, habría que usar esos valores. Obviamente, hoy en día cambiaríamos todo esto, no usaríamos entradas, salidas, ficheros internos lógicos, porque lo que tendríamos son tablas de base de datos y otras cosas. Pero podemos asignar un peso y luego aplicar esos pesos en futuros proyectos. Estos pesos en principio no cambian. Lo que cambia es la cantidad de entradas de complejidad baja, media, alta. Y el trabajo que tenemos que hacer es contar las entradas y luego clasificarlas según nuestro criterio, cuáles son de complejidad baja, cuáles son media, cuáles son alta, y luego hacer los cálculos. Al final sumo toda la lista y me da la totalidad de puntos función no ajustados de la aplicación. Y bien, bueno, vemos aquí en esta otra tabla que tenemos el contador de los diferentes tipos de entradas, multiplicado por 3, por 4, por 6, voy poniendo los totales. Es otro tipo de tabla equivalente a la anterior, la primera parte, ¿no? Donde puedo multiplicar por 7, por 10, por 15 las interfaces y obtener valores de línea, es decir, totales por tipo de funcionalidad, se suman todas y obtengo el total de los contadores, que son los puntos funcionales no ajustados. Luego, por otro lado, tenemos el factor de ajuste, que ahora a continuación veremos cómo se hace, y multiplico los puntos funcionales ajustados por el factor de ajuste y obtengo el valor de punto función, que no son nada más que puntos. Pero luego con una tabla veremos que se pueden convertir en un esfuerzo y en una duración. O incluso aplicar COCOMO a continuación, que sería lo mejor. Bien, vamos a ver, estábamos en esto, estábamos en que clasificamos estos elementos funcionales según su complejidad y lo multiplicamos por puntos y obteníamos un valor de puntos no ajustados. Vamos a ver ahora cómo ajustar esa complejidad. Tras calcular el valor total que son los puntos funcionales ajustados, se debe ajustar el proyecto mediante un factor de ajuste, el FA. Para calcular el factor de ajuste existen 14 factores determinantes en la complejidad de la aplicación. Acordaos que COCOMO tenía, creo que eran 15 factores de ajuste en cuatro categorías que se sacaban de una tabla. Pues esto es parecido y son 14 factores. Los factores que propone Albrecht son estos. Comunicación de datos, rendimiento, frecuencia de transacciones, requisito de manejo del usuario final, procesos complejos, facilidad de mantenimiento, instalación en múltiples lugares, funciones distribuidas, gran carga de trabajo, entrada online de datos, actualizaciones online, utilización con otros sistemas, facilidad de operación y facilidad de cambio. A diferencia de COCOMO, que bueno, en COCOMO nos venía una tabla que esto podía ser alto, bajo, medio, muy alto. Y según eso sacamos un valor que si era medio era siempre 1, el valor nominal, que no era ni alto ni bajo, y si no podía ser al alfa, 1,15, 1,20, o a la baja, 0,8, 0,7, un multiplicador. Y se multiplicaba por todos ellos en COCOMO. Aquí no. Aquí es diferente la cosa. Aquí tenemos que valorar de 0 a 5 cada una de estas cosas como si fuera una encuesta. Teniendo en cuenta que eso es lo complicado, ¿no? Que el valor intermedio es 2,5. Si no me equivoco, no sé, 0, 1, 2, 3, 4, 6. 2,5 sería el neutro. Entonces, si, por ejemplo, a ver, la facilidad de operación es muy crítica, es decir, que nos aumente el tiempo del proyecto, pues le ponemos un 5. Si es nominal, sería 2,5. Y si no hay ningún problema de facilidad de operación y ni nos tenemos que preocupar, un 0. La diferencia entre este método y el de COCOMO ajuste, en principio, le da cierta facilidad al usuario de valorar esto de 0 a 5 como si fuera una encuesta. Pero hay que tener en cuenta que el valor nominal es 2,5, porque si le ponemos a todo 0,
pensando que no modifica, lo que estamos haciendo es tirar a la baja la estimación. 2,5 sería el valor que no tiraría ni a la baja ni al alza, ¿eh? Mientras que 0 es el que más tira a la baja y 5 es el que más tira al alza, ¿eh? Bueno, llenaríamos esta tabla con esos valores, 2,5 en el caso de que no afecten y otro valor si va al alza o a la baja. Y luego se calcula con esta fórmula, que es 0,01 por la suma de esos factores de complejidad, ¿eh? Más 0,65. Bien. Vamos a tratar de pensar cómo funciona esto, ¿no? Son 14 factores de complejidad. Si los 14 valen 0, la sumatoria nos va a dar 0, con lo cual el factor de ajuste nos daría 0,01 por 0, que es 0, más 0,65. Entonces, el factor, si todos los valores valían 0, que quiere decir tirar a la baja en los 14 casos, el resultado sería 0,65 y nos reduciría la cantidad de puntos función no ajustados en un 35%, es decir, nos quedaríamos con el 65% de los puntos no ajustados. Calculemos el caso opuesto. Si le metemos un 5 a cada uno de estos 14 valores, 5 por 14 es 70, si no me falla el cálculo mental, sí. 70. 70 dividido 100 es 0,7, ¿no? Multiplicar por 0,101, 0,7 más 0,65 me da 1,35. Eso lo que hace es aumentar en un 35% la cantidad de puntos. Vale. Entonces, la idea de Albrecht, ¿ves que funciona? Exactamente igual que el método de Cocomo, pero el procedimiento de cálculo es distinto, ¿no? La idea de Albrecht era un método donde tenemos una tabla con una cantidad de factores de ajuste que, primero, funcionan todos por igual, a diferencia de Cocomo, porque si veis la tabla de Cocomo, tenéis que en algunas cosas, en el peor de los casos, suben un 30% o tal, y otras un 15% en el peor de los casos. Es decir, no son homogéneos, el impacto de cada uno de los 15 modificadores de Cocomo no es homogéneo. Algunos en el peor caso aumentan mucho y otros aumentan pero poco, ¿eh? Incluso algunos tienen el caso de muy alto y otros solamente tienen alto y no tienen la opción de muy alto. Quiere decir que Cocomo da un poco más de variedad, el método es muy sencillo de calcular y da un poco más de variedad en el sentido de que cada modificador puede tener un impacto distinto. En el caso de Albrecht, no, los 14 modificadores tienen un impacto similar con un rango de 0 a 5. No sé, la única forma de que el impacto no sea similar es obviamente no poniendo valores entre 0 y 5, ¿no? Para que uno afecte más y otro menos. Pero, es decir, son todos calculados de forma igualitaria, ¿eh? No es que algunos factores sean más influyentes que otros, ¿eh? Son todos igual de influyentes y se calculan con un valor de 0 a 5. Y el resultado final es el valor no ajustado más menos 35%, o sea, en el rango de más menos 35%, nos puede dar cualquier valor. Con lo cual también limita el ajuste, ¿eh? El ajuste más alto, si todos los factores fueran en contra, sería un 35%. Y si todo fuera a favor, sería un menos 35%. Pues eso, es otro método, pero el efecto es el mismo. En definitiva, el efecto es obtener un factor de ajuste que nos modifique el valor nominal, el valor inicial no ajustado. Personalmente me gusta más el método de Cocomo con los porcentajes en una tabla, porque nos permite valorar de forma distinta cada uno de los modificadores, ¿eh? Y eso está muy bien.